sería de las Corales, familia de Lápide, de las Corales, como estás de acá, y de, bueno, ya más en general, de las cobras, por ejemplo. Digamos, las cobras nuestras serían estas cobras muy venenosas. Pues son grandes, estas también las controlan. Estas son caracoleras. Estas, claro, estas se mueren, el sol las deshidrata, se mueren y el mismo sol las deja tostadas, ¿cierto? Las deja tiesas, las deshidrata y se ahorra uno la taxidermia. Estas que son más musculitas y más, son más gruesas antes de ponerse así tiesas, se pudren. Pues las metemos en alcohol al 90 para conservar el espécimen. Esta es una muda. Una serpiente, no sabemos cuál serpiente, que lo encontramos en el sendero. Mientras las serpientes van creciendo, igual que las arañas, van mudando, ¿cierto? Las orugas, cuando veas orugas, peludas o no, son de mariposa, ya sea diurna o nocturna. Las mariposas nocturnas las llamamos bolillas. Uy, esos son grandes, ese no es el monojojoy. El monojojoy, que es un estadio larvario de un cucarrón, ¿cierto? O sea, todo mojojoy se va a convertir en algún momento en un coleóptero o cucarrón. Y acá tenemos... A ver, me perdí. ¿Esto se convierte en esto? Los mojojoy, sí. Y esto es un coro de estos, pero son mojojoy de estos grandes. Que es el mojojoy, un estadio larvario de un coleóptero, un cucarrón. Claro, un mojojoy de esa cosa es mucho más chiquitito que esto, que cualquiera de estos. Pero no porque tengan... Esta es una pupa, pues, una crisálida de mariposa, que fue parasitada, lastimosamente. Pero si esta ya es una mariposa, pues es una polilla, ¿cierto? Los gusanos o las orugas, muchas veces, sobre todo las peludas que uno ve por ahí, que ah, que el Santa María, que no pasa nada, no nos... No nos causa nada, ¿cierto?